Ezequiel García, quien va a representar la provincia de Formosa en Jesús María allí en enero 2020. Representa en la categoría grupa, se clasificó en Villa Fañe. Buenas tardes, gracias por prestarte la entrevista, por acompañarnos. Es para que la gente a través de las cámaras en las noches del festival reconozcan tu rostro. ¿De dónde sos nativo? De Gran Guardia. Yo soy nacido y criado en Gran Guardia. ¿Cuántos años hace que andas en los ruedos de jineteada? Y yo comencé a montar los 16 años. ¿Con qué puntaje llegaste a la final en la categoría grupa? Y este año fue muy peleado. Venía muy entreverado todo el tiro, no podía, no agarraba ni un caballo. Y ¿cuál fue la monta que a vos te consagra y que te da la sumatoria de...? No, la de la semifinal nomás, y todos los caballos que agarré en el momento no me ayudaban. ¿Será? Vamos a ver. Se llama Ezequiel García, el hombre de Gran Guardia. Castillo ya lo miró, ya se metió abajo de la grupa. Va a ser buena, va a ser buena, no sé lo que te digo. Va a ser buena, mira dónde se la presentó. Se fue para arriba, lo cruzó con el rebelde. Lo puso las escuelas arriba, sí. ¡Vamos, amigo! ¿Es la primera vez que vos te vas a Jesús María? No, con esta son 3 años. ¿Cuántos años tenés? 24. ¡Campeón en grupa! ¡Gran Guardia Ezequiel García! Venga para acá, venga acá adelante. Adentro. Enero en la piel, relincha un bagual, un buen payador copleando al azar. Es el hombre que a través de la pantalla grande va a ir a representar Formosa, Gran Guardia, las noches de Jesús María. Se llama Ezequiel García. Mi identidad formoseña sigue de esta manera. Muchísimas gracias, todos los éxitos y hasta la vuelta. Muchas gracias y gracias por venir para el festival.